Hemos aprobado en Junta de Gobierno dos proyectos para mejorar los accesos a Navantia y al campus universitario de la UCAM en Los Dolores, que van a suponer la creación de 2,5 kilómetros de carriles bici y una inversión cercana a los 2 millones de euros. En el caso de los accesos a la UCAM, crearemos una glorieta en la salida del campus universitario y un carril bici de más de 1,5 kilómetros de longitud de doble sentido, mientras que en los accesos a Navantia se trata de la tercera fase del espacio Algameca, con los que crearemos un tramo de 900 metros lineales de senda ciclable para convivir ciclistas y peatones en la carretera de la Algameca. Ambas actuaciones disponen de financiación europea obtenida por el Gobierno municipal para el Plan de Movilidad Cartago.